El anuncio del gobierno de enviar armas a Ucrania ha provocado un nuevo cisma entre PSOE y Podemos. Estos se muestran en contra de cualquier envío de armamento, aunque la ministra Yolanda Díaz ha querido mediar entre las partes y respalda la decisión del presidente Pedro Sánchez. El anuncio de Pedro Sánchez de enviar material militar ofensivo a la resistencia ucraniana ha abierto una profunda crisis en el gobierno de coalición, tras el rechazo de Podemos a esta decisión. Nosotros pensamos que el envío de armas, lo haga España o lo haga cualquier otro país, es un error. Y pensamos que es un error porque no es eficaz. Desde nuestro punto de vista, esta no es la medida más eficaz para que el conflicto acabe cuanto antes, que es el objetivo de todos, pararle los pies a Putin, que haya un alto del fuego y que la guerra termine cuanto antes. Aunque Yolanda Díaz ha querido rebajar la tensión y ha mostrado unidad. La respuesta que está dando el Gobierno de España es absolutamente coherente con la política que desplegamos. Por tanto, la máxima condena lo que está haciendo Rusia al pueblo ucraniano y, desde luego, como siempre hacemos, seguir defendiendo la paz y las vías diplomáticas en las que el presidente del Gobierno de España está volcado. Mientras que el PP ha aprovechado este clima de desunión y ha ofrecido su apoyo al Gobierno frente a sus socios de Podemos. Hasta ese deber moral que toda la sociedad española apoya, como es la ayuda militar a Ucrania, está condicionado, y usted lo sabe perfectamente, por su alianza con Podemos. Apoyamos su rectificación y además le decimos que hágalo con determinación. La otra polémica ha surgido en materia de refugiados, donde los diferentes grupos han mostrado sus opiniones. ¿Qué diferencia hay entre un muerto en el Mediterráneo y un muerto en las calles de Kiev? La respuesta es extremadamente cruel, porque ahora son rubios y con los ojos azules. Cualquiera puede entender ahora perfectamente cuál es la diferencia entre esos flujos de refugiados que hay ahora y las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de Europa en un intento de desestabilizarla y de colonizarla. Aunque una cosa sí está clara, y es que España abrirá sus puertas para acoger a todos estos refugiados.